con cualquier equipo que haya un latino, pone el flow. Hay flow, sí, hay flow. Pone el flow, hay piquete. Pone ambiente y la gente se activa. Randy Arozarena, el cohete cubano, is a superhuman highlight reel, bro. Todo lo hace con pila de flow. Hitting, running, throwing, even flexing. Si tú no estás convencido que este tigre es uno de los peloteros más fenomenales en la Grande Liga, you gotta be tripping, bro. This Rookie of the Year award winner and all-star trae una intensidad en el terreno, pero fuera del campo, he likes to zone out to music. So I brought him to a studio to discuss the diverse genres that inspire him. Tú sabes que la música es integral a lo que se llama el béisbol, loco. ¿Cuál es, si no artista, el género que más pone a Randy a vibrar? Me gusta mucho el reggaetón, pero tú sabes, los Domi pusieron el dembow ese y estoy activo con el dembow. Ya tú sabes, opa, opa, opa. Cuando tú llegaste a México, ¿se te pegó esa fiebre con los corridos y con la música mexicana? Yo salí de Cuba, entonces allá se escuchaba mucho reparto. Es un género cubano. Yo llegué a México a poder practicar para que un equipo de Estados Unidos me firmara. Yeah. Entonces, yo pasé ese proceso, duró un año y tres meses en lo que me preparaba. Y después regreso a jugar la Liga del Pacífico. Sí, sí. Y escuchaba por allá los corridos tumbados. Y te metiste ahí, loco. Jugaste con el equipo en el Mundial. Anda con la bota. Yo te vine a Home Run Derby con la bota puesta. So, tú estás conectado con la cultura ya. Eso fue un flow que me entró a mí cuando estaba jugando en la Liga del Pacífico en México, de usar las botas. Yo, un compañero, tú sabes, los mexicanos usan botas, sombreros. Sí. Y yo le dije, mira, préstame esas botas que tú tienes, que hoy yo voy a dar home run. Y en el juego de la noche, me las puse antes de juego para que los fanáticos me vieran con botas esa noche, con estos home run. Y yo le dije, todos los días, tráeme las botas. Tráeme las botas. Ese, me dieron suerte. Y en esa temporada quedó líder de home runs. Y ya, y le puse la bota a los poderes. En el 2020, llego yo a los playoffs con Tampa. Conecté 10 home runs en ese playoff, rompí los récords y en los momentos especiales, esas botas se activan solas. Mis botas de los poderes no podía faltarle, el sombrero, un mexicano. Y cuando llegaste a la Liga Mayores, háblame de esa experiencia, porque tú sabes, eso fue un trayecto largo, loco, de Cuba a México, a la Liga. Fue algo increíble, porque ahí tú recuerdas, desde que empieza tu niñez, todo el trabajo, toda la lucha que tú pasaste, todo el sacrificio, cómo entrenabas sin zapatos, y decir, yo estoy jugando el mejor nivel del mundo, estoy jugando en las Grandes Ligas. Y se siente increíble poder lograr ese sueño. Como estamos en un estudio musical, te tengo una sorpresa. Dale, una leyenda en dos juegos, como dicen, en la música y en el béisbol. Vamos a ver. Y aquí está. Marty, my brother. How you doing, man? Right. Un placer. Great to meet you. Un placer. ¿Cómo estás? I'm starstruck. Mi hermano Bernie Williams is a true Renaissance man, en todo sentido de la palabra. This Puerto Rican prodigy was an amateur track and field star, a classically trained guitarist, un autor y, por supuesto, un pelotero legendario. El cuatro veces campeón de la Serie Mundial played his entire career ahí mismo en el Bronx before recording two critically acclaimed Latin jazz albums. ¿Cuánta gente puede decir que tienen un bachelor's in music and a batting title? Just one cool dude who can burn, baby, burn on the stage and on the field. La última vez que lo vi fue cuando jugaba las ligas menores cantando el himno y después era el que me, cuando yo jugaba en el muñequito, tú sabes, era mi tercer bate. Con el bate fuerte. Sí. No, qué bien, mucho gusto conocerte, mano. Gracias, gracias. Y muchas felicitaciones por las temporadas que has tenido. Estás quemando la liga, como dicen. Sí, ahí. Haciendo lo que se puede. Vamos a meternos en esto de la música, porque tú sabes que eso es un componente cultural latino súper importante. Mis recuerdos de la música cuando yo era niño, los más temprano era cuando yo tenía los tíos que venían, entonces ellos jugaban domino y con sus cervecitas. Y esos eran mis recuerdos cuando yo era niño, escuchando la música. Y después de ahí, pues, seguí tocando. Mi papá me enseñó a tocar guitarra. Y después seguí como que esa era una parte importante de mi vida y siempre ha sido. ¿Y qué era más difícil, tocar guitarra o batear? Las dos cosas se complementaban, porque las dos cosas llevaban disciplina y la recompensa era muy buena también. El béisbol es todo timing.
Sí. Tienes que hacerle el timing bueno para darle la bola, el timing para cogerla, tirar, cogerle el timing al pitcher para robarte una base. La música es lo mismo. Yo empecé a hacer muchas conexiones entre la música y el béisbol. Pero yo le meto más reggaetón y dembow. Yo lo pongo ahí para que me active. Y la música también es bien importante, poner el mood ese, te lo afecta bastante. Sí. Porque ya tú estás quemando con el bate como Bernie. Vamos a ver si tú quemas la guitarra como Bernie. Tú puedes darle dos o tres, ¿sabes? Bueno, lo que yo sé... La vida más fina, papi. Salud. Guajira, Guantánamo.